Good evening, good evening.
Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, can you listen to me? ¿Me escuchan, verdad? Yes. Sí. Okay, excellent. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya recuperándonos. Buenas noches. Buenas noches, me alegra, me alegra. ¿Cómo está el caso de las tormentas por su zona? Pues acá ha estado súper tranquilo, no ha llovido. Sí ha estado como sirniendo, pero no ha caído una fuerte tormenta todavía. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ok. ¿Y el resto de los compañeros, cómo está por su zona? Aquí no ha llovido nada. Ok, muy bien, perfecto. Acá está lloviendo, pero sí suave. Ah, no ha estado tan fuerte, ha estado calmadito, ¿verdad? No ha estado tan fuerte, pero bueno. Yo estaba pensando que íbamos a suspender clases aquí también. Sí, pero como por el momento no hay mayor fallas eléctricas, por eso todavía no se ha suspendido. Pero primero Dios que calme, porque hay unas zonas que de la zona central y occidental que están bastante complicadas, he visto. Santa Ana está lloviendo fuertísimo, Ticho. Sí, algunos lugares hasta Cárcavas he visto que se ha hecho. Bueno, hay una colonia en San Salvador, parece Nicaragua 3. Vi un video como que era un río en ese pasaje. Pero bueno, ojalá que no haya mucho que lamentar. Y si sucede algo, pues ojalá que solo sean algunos pequeños daños materiales y nada que lamentar. Porque al final, pues, es peor saber que se va una vida humana que, pues, que una pared o algo. Porque al final con el tiempo se puede volver a recuperar, pero una vida humana, ustedes saben que es más, ya, no se puede. Ok, very nice. Así que si de repente alguno de ustedes manifiesta algún problema técnico en cuanto a la señal o algo, me lo dejan saber, ¿verdad? Para que no vayamos a tener inconvenientes. Si está muy complicada la situación también, ¿verdad? Es comprensible por cómo está la zona. Bueno, de hecho, hace un momento creo que decretaron ya como huracán lo que antes era una onda tropical. Teacher, bueno, yo solo quería reportar de que voy a estar teacher. De oyente ahora, oye, teacher. Voy a estar tratando de escuchar lo más que pueda, pero de oyente más que todo. Ok, muy bien, muy bien. Ay, las disculpas del caso. Ok, no hay problema, no hay problema. ¿Sí, Moisés? Buenas noches. Fíjate que ahorita va a salir trabajo hoy, teacher. Solo va a estar de oyente. Cuando esté en mi casa me conecto bien, bien. Vaya, ahí solo me notifica cuando esté en la casa para yo saber. Ok, excelente, teacher. Desde ya le digo presente porque ya... A manejar voy, oiga. Ok, perfecto, perfecto, Moisés. Bueno, gracias, teacher, gracias. Bueno, you're welcome. Ok, entonces vamos a pasar lo que es la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Vamos a ver acá, yes. Ok, Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok, very nice. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Okay. Juan José García Vargas.
Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero, ¿verdad? Me dijo que está ya present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Pablo Alberto Abrego Vázquez. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. ¿Alguien de los que se haya recién conectado que no mencioné? Ingrid, ¿no? Profe. Present. Ok. Ingrid, ¿verdad? ¿Quién más? Roxana. Roxana, ok. Carlos ¿quién? Carvajal. Carlos Carvajal, muy bien. Ok. Ok, excelente. Ok. Ok, Pablo, no problem. Ok, vamos a lo que es a iniciar una nueva clase, ¿verdad? Para esta parte del módulo, el cual pues estamos ya pronto por culminar. Estamos ya casi por dar fin a lo que es este módulo, en el cual vamos a tener unas pequeñas prácticas más sobre otros temas que vamos a ver durante esta semana. Ok, vamos a ver si recordamos un poco lo que vimos en la noche de ayer. A ver si podemos recordar sobre el tema que teníamos trabajando ayer. What do you remember? Mm-hmm. We practice the question and answer about presente continuum. Okay, present continuous, ¿verdad? Muy bien. Question with WH. Questions with WH, ¿verdad? Muy bien. Cuando tenemos questions con WH, ¿verdad? Dijimos que era para hacer preguntas más focalizadas hacia qué es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo más necesito para poder generar lo que es una question que me lleve hacia ese interés, ¿verdad? Sobre lo que quiero saber. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver acá si se logra ver la proyección de la pantalla. Ok, yes, y nos quedamos hasta acá. Se logra ver bien, ¿verdad? Yes. Ok, entonces ayer estábamos viendo lo que era el these days y at the moment, ¿verdad? Que estábamos hablando, por ejemplo, expresiones que me sirven a mí para hablar sobre lo que se está haciendo en este momento, en estos días, actividades que son frecuentes, ¿verdad? Ok. Teníamos unos ejemplos, por ejemplo, teníamos acá, I am reading a new book these days, ¿verdad? This is a temporary activity because the person will finish reading the book, ¿verdad? Es una actividad que no es permanente, sino que es temporal. ¿Por qué? Porque acá nos dice, ¿verdad?, que en su momento usted va a terminar de leer ese libro. Entonces, la actividad es temporal, no es una actividad permanente. Diferente a la que utilizamos con el simple present, que el simple present lo utilizamos para hablar de algo que es rutinario, ¿verdad? Para algo que siempre lo hacemos, que manejamos siempre ya en nuestro horario.
Ok, y tenemos por ejemplo acá la otra. Wendy's having a meeting at this moment. So, la reunión va a terminar. Dice, the meeting will finish sooner or later. Entonces también es una actividad que solo está en este momento llevándose a cabo, que en su momento también va a terminar, ¿verdad? No es una actividad permanente, sino una actividad que es temporal. Luego tenemos la siguiente, we're taking an English course. El course will end. O sea que el curso también va a terminar, ¿verdad? Es un curso que lo vamos a tener nada más por cierto tiempo, no es que va a ser permanente, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, Tatiana. Ok. No sé si hasta acá comprendemos un poco el uso de Simple Present para routinary events or temporary activities. Creo que estamos claritos con este tiempo, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. Excellent. Entonces, hablábamos que para la estructura de este tiempo es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que podemos utilizar las WH. ¿Cuáles son las tipos de preguntas que puede, WH question que tenemos? WH question word. What? What? Word. Where? Who? Who? Why? Why? When? When, muy bien. ¿Se recuerdan de la combinación del what time, por ejemplo, verdad? Who with? Tenemos el who. El who with, muy bien. Tenemos también, ¿verdad? Lo que es el how. Tenemos también el how many, ¿verdad? Tenemos el how much. Ok, todo esto son partes del WH question words. Y los podemos utilizar de diferente manera, ¿verdad? En todos los tiempos, pero en este caso lo estamos focalizando a lo que es present continuous, ¿verdad? Ok, perfect. Luego de eso tenemos lo que es también, perdón. Ok, luego de eso tenemos que recordar que el verbo siempre va a ir en ing. Los auxiliares del present continuous siempre van a ser is, am, y are. Si yo llevo una oración, una pregunta o una oración negativa que no lleve el am, is o are en una oración, cualquiera de los tres, significa que estoy aplicando otro tiempo, ¿verdad? No el tiempo del present continuous. Porque tengo que llevar siempre esta estructura. Right? Ok, very nice. ¿Puedo borrar esto, verdad? Sí. Ok, very nice. Vamos a pasar acá a la siguiente parte. Ok. Vamos a lo que es. ¿Quedamos ayer en alguna actividad? No, terminamos la actividad que estábamos haciendo. Sí, sí, la terminamos. Ok. Creo que esta conversation creo que no la hicimos. ¿Verdad que no hicimos la conversation así? ¿De qué? We practice in group. Sí, sí la practicaron. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí la practicaron y contestaron. No, ¿verdad que esta no la hicimos? Me salté una vez para el cuadro, ¿verdad? Así es, teacher. Ya, yes, sí, que me acuerdo que me salté. Ok, very nice. Vamos a practicar esta conversation. Ah, oh, sí, sí, lo hicimos. Eso me pide constantly. I'm sticking close in essential, but we'll place. Uh-huh. Ah, sí, sí, la hicimos. Lo que no hicimos fue contestarla. O sea, creo que no la contestamos. La practicaron nada más. ¿Verdad? Sí, no la contestamos. Ok, very nice.
Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a pasar a la siguiente parte. Acá tenemos que hacer un trabajo individual, ¿verdad? Y dice, write 6-line paragraph about temporary events at your workplace. O sea, vamos a escribir un párrafo, ¿verdad? Es de 6 líneas, referente a los eventos temporales que yo tengo en mi lugar de trabajo. Por ejemplo, eventos temporales pueden ser que va a tener una capacitación, que va a tener, por ejemplo, una reunión, que tiene que ir a hacer una visita, por ejemplo, esta semana, ¿verdad? Que tiene que, por ejemplo, presentar informe esta semana, porque es algo que va a ser temporal, ¿verdad? No es algo que va a ser tan permanente, ¿ok? Lo vamos a escribir, un párrafo, utilizando todo lo que hemos visto, las connectors, utilizando present continuous, ¿verdad? Expresiones para eso. Y vamos a hablar sobre nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? En ese caso usted va a hablar sobre, cada uno va a tener diferentes temporary events, ¿verdad? Porque es acorde a su lugar de trabajo. Entonces van a hacer ese 6-line paragraph y luego lo vamos a presentar acá en la clase de manera individual. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Yes. Ok. Or do you have any question? No? No. Ok. Muy bien. Lo voy a mandar siempre en los breakout rooms. Aunque usted no tenga el micrófono, tenga problemas de conexión, si lo puede hacer, pues hágalo. Y lo tiene ahí para cuando, pues la próxima clase, usted ya lo pueda presentar, ¿verdad? Lo voy a mandar en los breakout rooms. Y lo que voy a estar yo llegando es para monitorar cómo va su trabajo. Es individual, ¿verdad? Si ustedes se quieren auxiliar, bueno, pero si no, lo van a trabajar de manera individual, ¿ok? Okay. Manuel, no sé si le llegó la invitación. Son los temporales. Las actividades momentáneas, eso. Ay, aquí está Teacher, como nosotros entramos justo cuando iba diciendo nuestro nombre, ¿verdad? Que con el punto 6 vamos a hacer, utilizando todo lo que en este caso es exclusivamente con el present continuous. Ah, present continuous, pero solo el punto número 6, ¿verdad? Sí, sobre el punto número 6. Vamos a hablar sobre temporary events, o sea, eventos que son temporales en su lugar de trabajo, que no son permanentes. Ah,
Es una lista, no, ¿verdad? Es un párrafo. Es un párrafo, yes, es un párrafo. Ok. Cristal, necesito teacher. Yes. Do you know? I have been a meeting these days. After that, I haven't to do. I haven't to do. No sé si puede decir to do. I haven't to do o tiene que ser to doing. No tengo que hacer. I'm having to do. I haven't. Ajá, tengo que. Ah, ok. En ese caso puedo utilizar simple present porque es I have to do. I have to. Porque es el have to. ¿Se recuerda del have to? Tengo que. Ajá. Ajá. Ah, bye. Este, I have to do. Uh-huh. A report. I have to do a report. Ajá, ahí porque el have to ya es una expresión, ¿verdad? Del tengo que. Ya esa sí ya no entra. Ajá. ¿Cómo se dice congreso? Congress. Congress. Congress, yes. Aquí. Este, ¿y como tipo de visita de campo? En ese caso puede ser visit the places. Porque digamos es más que todo nosotros llamamos visita de campo porque es ir a los lugares, ¿verdad? Que hay que hacer, ¿verdad? Como inspeccionar, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, entonces en inglés casi no se tiene ese visit de campo, visita de campo, perdón. Entonces tiene otro término, puede ser check the places or check the see if the information is correct o cosas así. Ajá. Este, ¿se puede usar this Wednesday? This Wednesday sería. Ah, yo lo digo como lo escribí. No, this Wednesday. Ajá, this Wednesday, este, sí. Pero sería primero mi oración, ¿verdad? Y al final this Wednesday. O se puede iniciar con this Wednesday, I have to, y así. Cualquiera de las dos formas se puede. Puede decir this Wednesday, I have to do this. O I have to do this in this Wednesday. Ah. Ok. ¿Cómo me los aprendo? Así como es. Para la escritura. ¿Cuál? Los menciono. Ajá. Ah, ah. Por eso le decía Wednesday. Pues sí. Aprendo cómo se escribe. Porque a mí me ha pasado que a veces te les digo repeat y estoy ahí cuando acuerdo lo leo en español y digo, perdón. Y usted, ya usted tiene que decir, eso es lo malo de tener dos idiomas. Ok, voy a ir a revisar los demás grupos. Cualquier cosa me indica y regreso. No, gracias. Okay, welcome.
Buenas noches, teacher. Buenas noches. Este, yo como no estuve ayer en la clase, no sé si lo estoy haciendo bien. Pero, este, por ejemplo, yo le he puesto así. Ajá. In my world, the temporary events for these days are, I am requesting a special permission to import and store chlorine at the Ministerio de la Defensa Nacional. And later, I am sending a letter to Cuerpo de Bomberos. No sé si está bien estructurado y está bien usada las palabras. I'm sending a letter. Sí, muy bien. I am, I'm sending a letter. Sí, así, así puso, ¿verdad? Bien, ajá, sí. I'm sending. Ajá. Esa es la estructura, ¿verdad? Sí, correcto. Es, siempre es que siempre hemos visto lo que es el present continuous. Ve, en el caso de, por ejemplo, cuando aquí en el recuadro está we are taking. Esos son como, como frases que se pueden usar para eventos temporales. Sí, porque digamos el taking es un verbo, entonces ahí lo, usted puede utilizar cualquier verbo para una acción que usted tenga temporal, ¿verdad? Que, o sea, que digamos, por ejemplo, usted puede decir que va a estar enseñando algo, por ejemplo, a un nuevo empleado que llega, por ejemplo. Por, digamos, I'm teaching the new employee for 5 days, por 5 días, por ejemplo. Ajá, es, correcto, okay. Es algo que usted lo va a hacer en estos 5 días, pero que es temporal, porque ya después ya no, porque él ya tiene que ir por su cuenta. Ok. Ajá. Ok, gracias. Ok, welcome. ¿Cómo vamos por acá? Aquí avanzando, teacher. Solo para estar en lo correcto. Es de las actividades que uno realiza. El párrafo lo puede hacer de las actividades que realizo en el trabajo. Sí, sí. Pero son las algunas actividades temporales. Por ejemplo, que tenga que hacer en, durante esta semana o en 2 semanas. Son actividades que siempre hay que solamente son temporales. Uh-huh. Ajá. Así es. Ajá, correcto. Utilizando el present continuous. Okay, teacher. Okay, very nice. ¿Cómo vamos acá, Carla? Avanzando. Okay, estamos trabajando. Ah, sí, sí, dígame. Una pregunta, ¿verdad que lo vamos a hacer en, utilizando el ING? Yes, el present continuous. Solo una pregunta que, okay, que me he confundido ahorita. Cuando okay, tengo dos verbos juntos, por ejemplo, dígame, uno después del otro, ¿cuál es el que lleva el ING? ¿El primero o el segundo? El primer verbo es el principal en oración, pero dígame la oración que tiene para más o menos. I am having a visit. Ah. Así está bien. Ok, I am having a visit. Lo que pasa es que visit puede ser verbo y puede ser nombre a la vez. Uh-huh. Entonces, en ese caso, visit no está siendo verbo, sino que está siendo nombre, porque dice... Estoy teniendo una visita. Ah, ok. Ajá, entonces ese visit se convierte en nombre en esa parte de la oración. Ajá. Ah, sí, esa duda tenía. Ok. Gracias. Ok, welcome. ¿Cómo vamos acá, Joana? Qué fácil, teacher. Este, solamente le puedo mencionar una para ver si está bien. Sí, claro, no se preocupe. I am presenting purchase report this day. Ok, purchase reports, yes. Así es. Sí. Anda. Purchases, ahí póngale la S para las compras. Purchases. Ajá. Purchases. Ah, va. Está bien. Ajá, muy bien. Ah, pues voy bien. Ok, excelente. Sí, vamos bien. Gracias.
Okay. ¿Cómo vamos, Elena? Ya casi termino. Ya casi. Ok, muy bien, excelente. ¿Cómo vamos por acá? Todo bien, teacher. Terminando. Okay, muy bien, excelente.
Hola. Voy a preguntarle otra vez. Sí, claro, dígame, dígame. Este, bye. Lo llevo así. I'm having a meeting this Monday. After that, I have to do a report about it because I am taking a new training this Wednesday and I have to tell about the topic of the meeting. I'm driving to my work this Friday because I have to visit the places. Así me quedé. Ah, okay, muy bien. Yo sé que ya casi vamos terminando. Sí, the places, solo así de places o places para algo. Places. Okay. Ajá, visit the places. The places. Ajá, ahí es ya del resto de usted si le quiere agregar algo extra. Mm-hmm. Okay. Thank you. Welcome.
Hello, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes. Okay, very nice, very nice. ¿Cómo estamos? ¿Terminamos? Yes. Yeah. Okay, very nice, perfect. Vamos a ver con quién iniciamos. ¿Iniciamos con una señorita o con un caballero? Con un caballero. Ah. First lady. Okay, very nice. Vamos a ver, hagámoslo así mejor. Voy a pedirle un número del 1 al 15 a Carla. ¿Qué número me da usted? 3. 3. Uh-huh. Ok. Vamos a empezar entonces de 3. 1, 2, 3. Carol. Usted ha sido la escogida. Sabía que iba a ser yo por algún motivo. Ya. Ya. Ya estaba usted lista. Sí, ya. Vale. ¿Me escuchan bien? ¿Ah? ¿Me escucha bien? Sí, sí, le escucho bien. Vale. No sé si era así, pero vale, así quedó. In my workplace this week, the activities more urgent are organized on the returns at class. We are evaluating, no sé cómo se pronuncia. Evaluating. Evaluating, pero con así, ING, evaluating. Evaluating, sí, evaluando. Evaluating. Every pendant others activity, for example, recapitulating. Ajá. Con contenidos, puse contenido. Content. No sé. Content. Content. Repeating. Explication. Taking. Temperature. Temperature. Motivating students. Motivating students. Okay, very nice. Excellent. Okay, perfect. Very nice. Vamos a, digamos, ahora usted, Carol, usted tiene la dicha, como fue la primera, ¿verdad? De elegir a quién de sus compañeros o compañeras le cede usted el espacio, ¿verdad? Para que le pueda aportar con esta, con esta evaluación. Ah, vaya, el número 17. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, Elena. Usted ha sido la segunda escogida. Ok. Está dominando el sector femenino ahorita, miren. Okay. Ok. In my workplace... I am working this day in accountant's payable report for the next week. I am prepared documents and checks at the moment to receive superiors on Tuesdays. Later, review pending documents to classificar, ¿cómo se dice? Classifying. Classify and file them. Okay. Finish. Okay, very nice, excellent. Okay, ahora usted me puede dar el nombre de alguna compañera, compañero o compañera. Hola. Mejor número, le digo. Ah, no quiere quemar porque después le pueden quemar a usted en otra actividad. Okay, vamos a ver, deme el número. El 10. El 10. Vamos a ver, number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatiana, are you ready? Ah, bueno, Tatiana creo que venía de camino, no sé si. Ok. Vamos a ver, entonces vamos a saltarnos. Francisco. Ok, dice.
My work these days, I have meeting with my work teams and also checking workflows of the process. After that, checking templates and organize task calendar. Only that. Okay. Very nice. Vamos a ver ahora usted el nombre de algún compañero o compañera. Okay, a mi compañero Carlos Carvajal. Ok, muy bien. Gracias, Francisco. Ok, activities at my workplace. I go to the project follow meetings every Friday. Mm-hmm. I am generating a report that he delivered this day. Next Wednesday, I have training in system architecture. ¿Cómo se dice? Architecture. Architecture. I also have training this day that is normative and regulatory. Ah, okay. Very nice. Perfect. Vamos a ver, Carlos, ¿a quién elige usted? A mi compañero Manuel Ventura. Ok, muy bien. Manuel. Okay. Very nice, excellent. In my work, I'm having an accounting training on Thursday morning. Then I'm preparing design document on Friday at 9 a.m. After that, I'm drawing use case diagram next Monday. Then I attending 4 meetings between Tuesday and Wednesday next week. Finally, I'm submitting report on credit payment on Friday next week. Okay, very nice, excellent. Muy bien, perfect. Vamos ahora, ¿a quién elige usted, Manuel? De sus compañeros o compañeras. Veamos nombre, ¿verdad? Sí, no, es del nombre ya. Vale, vamos a ver la lista. Carla Patricia Peñate Dávila. Ok. Trampa. No se vale, está bien. Vale. Me sale un nombre y yo la salgo elegí. Ay, chichiripa, casualmente. Yo pasando iba, dígale usted, Manuel. Pues sin exacto, querer, exacto. Queriendo. Ok. Ok. Tomorrow, I'm having a meeting with Kona. It's all day. On Tuesday, I'm having a visit from an academic advisor from the UCA. Okay. Also, I am having a visit from IEPROES staff. Finally, on Friday, I'm having a meeting with a group of mujeres is woman or women. Okay, woman is mujer. Ajá. Cuando decimos women es mujeres. Ah, okay. Pero se escribe igual o diferente. ¿Mm? Se escribe igual o diferente. No. El singular se escribe woman y la otra woman. Escribe woman. Ah, okay. Uh-huh. I have a meeting with a group of women in a community. Mm-hmm. Es todo. Okay, very nice. Thank you. ¿A quién elige usted? Ahorita voy a ver quiénes están conectados. Pero ve. Juan José García Vargas. Okay, Juan José dijo que iba a estar de oyente hoy. Okay. Entonces, Luis Javier Castillo. Ok, muy bien, Luis Javier. Ready. Aquí en el grupo le quieren escuchar, ¿verdad? Thanks, classmate. todavía no termino, pero lo que tengo. Termino algo tardecito, ok. In my work, I do different activities. To customers' attention,
from visit the customers or to make a distribution plan. For example, I am going to Carasucia City tomorrow in the morning with my co-worker Claudia. After the visit to customer, I am make quote about the customer's equipment. Ahí lo tengo. Okay, very nice, excellent. Okay, ¿a quién elige usted ahora? Ahorita le digo con mucho gusto. Con ganas de desquitarme, digo usted. Sí. Lástima que no se puede con a mí. Vamos a ver. Mire, Carla, se quiere desquitar. Okay, muy bien. Vamos con Ingrid, suerte. Okay. Perfect, Ingrid. What do you have in your report? Vale. In my workplace, I am presenting purchases report these days. I am attending to a meeting of results on Monday. My boss is attending some visits on Tuesday. The silver manager is doing a tour these days. My co-workers are celebrating July birthdays these days. The production staff are working at 5 p.m. on Saturday. The sales department are presenting the resultados, ¿cómo es? Results of their sales on Saturday. Finish. Okay, very nice, excellent. Okay, Ingrid, ¿a quién elige usted de sus compañeros o compañeras de los que no han participado? Hoy es mi turno. Ajá, hoy es su turno, correcto. Vamos a ver, quiero ver. Manuel Alfredo ya participó. Ya participó. Ah, pues a don Juan. Juan José. Don Juan está de oyente. No se vale. Quiero ver. Nelly. Nelly, no. Muy bien. Okay. I'm having a meeting this Wednesday. After that, I have to do a report about it because I'm taking a new training this Thursday and I have to tell about the topic of the meeting. I am driving to my work this Friday because I have to visit the place for the next project. And finally, this Saturday in the afternoon, I am taking a break because I don't have a class, but I have to take a test at night. Okay, very nice, excellent. Muy bien, Nelly, ahora usted a quién elige de los compañeros o compañeras que no han participado. Wendy. Wendy, okay, muy bien, Wendy. It's your turn. In my world, the temporary events for these days are I am requesting a special permission to import and store chlorine at the Ministerio de la Defensa. And later, I am sending a letter to Cuerpo de Bomberos. These are permissions that must be renewed annually. Only. Annually. Okay, muy bien. Excellent. Annually. Yes. Okay, muy bien. Ahora usted, ¿a quién elige de sus compañeros o compañeras para que le puedan ayudar con esta actividad? Ya me creo que ya casi tengo que pasar. René Mauricio. Muy bien, René está pendiente. This week I am working on a new quarterly plan on new scale to carry audio. In the meeting that we are going to have the report of the production report, the annual operating
plane and sensor survive in the center of the city. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿a quién eligen ustedes sus compañeros? En este momento, Carla Patricia. Ya, Carla ya pasó. Francisco López. Francisco ya también ya pasó. Vamos a ver, nos queda Lucía, nos queda... sí, solo Lucía y Tatiana, no. Bueno, solo Lucía nos queda ya. No, entonces Lucía. Hello, teacher, yo también. Ah, Pablo, sí, ya le funciona el ¿cómo se llama? El audio, sí, sí. Okay, muy bien, entonces nos queda Lucía y Pablo. Entonces nos vamos con Pablo. Okay. Okay. Activities in my world this day. First, I have to receive spare parts suppliers. Second, I have a video chat meeting with management for project developed this day. And then I have to visit the matching shop, the evaluating the world of parts. Then I have to go to the general warehouse to check the spare parts received. And later, I need to go to shipping to send the device for repair aboard. And finally, I am having a meeting to schedule the case change for the machine at the moment. Okay, muy bien, excellent. Very nice. Muy bien, y ahora nos queda solamente Lucía, ¿verdad? Vamos a escuchar a Lucía. In my workplace of the temporary events is video calls, else we carry eventual training as report are writing sometime we receive a visit from the human resource department. They rarely call us to meeting. Okay. Very nice. Excellent. Muy bien. Si ustedes se fijan, es bastante fácil, ¿verdad? Realizar un reporte. Ya hoy que ya tenemos una estructura, sabemos cómo lo podemos realizar. Ya tenemos también el proceso de cómo utilizar el present continuous. Más adelante vamos a tener que trabajar en un report donde vamos a incluir todo lo que hemos visto, ¿verdad? Un reporte ya un poco más formal, donde vamos a escribir los tiempos, por ejemplo, simple present, el have to, el need to. Vamos a utilizar también lo que hemos visto, los countables and accountable nouns, y lo que aún nos falta por ver ahorita en estos últimos días. Ok, muy bien, perfect. Let me congratulate you. Yes. Yo tengo una duda. Dígame. A mí me cuesta ahorita todavía un poquito identificar cuándo se debe usar el having to, el having y el have to. Ok. Por ejemplo, cuando nosotros decimos we're having a trip next week, ¿verdad? Es porque la siguiente semana tenemos un viaje, ¿verdad? We're having a trip, ¿verdad? Ya estamos hablando de algo que ya está planeado, ¿verdad? Entonces lo vamos a realizar. Pero cuando hablamos de algo que es fuertemente que hacer, ¿verdad? Utilizamos el have to, no el having to. Decimos I have to go to the meeting, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que ir a la reunión. No utilizo I'm having to go, sino I have to go to the meeting. O si necesito utilizar el need, digo I need to go, ¿verdad? Por ejemplo, son para usos exclusivos. Cuando algo es fuertemente necesario, utilizo el need to, no el needing to. Cuando algo es fuertemente para tener, de hacer algo, utilizo el have to.
¿verdad? Hablo como cuando algo sea una obligación y una necesidad. Pero cuando algo es que lo vamos a tener, pero no porque es una obligación, sino porque es algo que nosotros queremos, utilizamos having. Y si es algo cuando decimos we're needing, ¿verdad? Estamos necesitando algo, pero así por cuestiones de complementar algo, ¿verdad? Lo utilizamos con ing. Por ejemplo, we're needing a new machine, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos necesitando una nueva máquina, pero no es que sea en realidad una necesidad, sino porque quiero tener algo más sofisticado. Ahora, si en realidad yo necesito algo porque mi computadora ya no sirve del todo, yo digo, I need to have a new machine. Ahí sí. No sé si me explico. Sí. Y si es algo que no tenemos que, I'm not having or I don't have to. Ok, cuando vamos a hacerlo negativo, con el have to, es el don't, ¿verdad? Recuerden, es el don't, porque se utilizan con el simple present. I don't have to. Pero así cuando es negativo, entonces, ¿cuándo se utiliza el I am not having o el I don't have to? O no, es lo mismo. O siempre solo el I don't have. No, es lo mismo. Si usted está hablando de que algo no es una necesidad fuerte, y quiere decir I don't have to, ok, I don't have to. Pero si usted quiere hablar, por ejemplo, I'm not having a trip next week, ¿verdad? And I'm not having. Pero cuando hablamos de algo que no es muy fuerte, entonces I'm not having a trip, ¿verdad? Porque es algo que no estoy hablando que have to, sino having, ¿verdad? Eso es algo que vamos a planear, hemos planeado, vamos a ir. Pero que si de repente hay un inconveniente, no se hace. En cambio, cuando digo have to, es algo que se tiene que hacer. Entonces yo digo, I don't have to go to the meeting, por ejemplo. ¿Verdad? Yo no tengo que ir a la reunión. O sea, que para mí no es una obligación. I don't have to go to the meeting. ¿Por qué? Porque solamente es, por ejemplo, palabra técnica. Yo quizás soy de área de campo, etc. ¿Verdad? Digo, I don't have to go to the meeting. Okay. Very nice. No sé si hay alguna otra question. Okay, very nice. Vamos entonces ahora a ver a la siguiente parte. Con lo que es el present continuous estamos más clarito que el agua, ¿verdad? ¿O todavía quedan yes. dudas? Ah, claro. Ok. Muy bien. Vamos a pasar a este nuevo topic, Unit 4, ¿verdad? Vamos ahora con la Unit 4, Tech Support, ¿verdad? Tech Support. Cuando decimos Tech Support, ¿verdad? Es soporte técnico, ayuda técnica, ¿verdad? Ok, Tech Support. Repeat, Tech Support. Tech Support. Tech Support. Tech support. Okay. Una de las claves en el English es que, ¿verdad? No tengo que leer esto que está directamente como en español, porque si fuera en español le digo tech support, ¿verdad? Si lo leyera directamente así como que estuviera leyendo español. Entonces tengo que ponerle un poquito como de efecto, digámoslo así, tech. Miren, tech. Tech. Ok, support. Support. Yes, para sonar un poquito más nativo, ¿verdad? O que digan, no, este muchacho, esta muchacha aprendió bien el inglés, ¿verdad? Tenemos que darle ese efecto a las palabras. Por ejemplo, si yo leo esto, ¿verdad? No lo leamos como en español, make a phone call to report a problem, ¿verdad? Porque eso es una lectura en español. Que pongámosle un poquito de plante. Make a phone call to report a problem. Ok, sonamos como quien dice, bien agrandadito para hablar este, ¿va? Yes, pero es English. Tenemos que hacerle ese efecto. ¿Verdad? Tenemos que hacerle ese efecto para que nuestro sonido y nuestras palabras se escuchen de una manera diferente. ¿Ok? ¿Sí, clear? Yes. Excelente. Vamos a ver, Luis.
Vamos a ver, léame usted esto. Vamos a, ya con el acento. Vamos a ver. Okay. I will be able to make a phone call to report a problem. Excellent. Miren, mire cómo se escucha diferente como las otras lecturas que usted ha hecho. Se escucha diferente su English. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se siente el acento, ¿verdad? Vamos a ver, Roxana. Vamos a ver si me lee esta misma parte ya con ese acento. Vamos a ver, Roxana. Make to phone and call to report a problem. Okay, make. Solo en este, make. Make. Okay. Very nice, excellent. Vamos a ver, Elena. A usted ya, ya con ese acento, ya con ese acento. Make a phone call to report a problem. Okay, to report a problem. Report a problem. Muy bien, vamos a ver, Nelly. I will be able to make a phone call to report a problem. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar a Carla. Make a phone call to report a problem. Okay, very nice, excellent. Francisco. Make a phone call to report a problem. Very nice, excellent. Manuel. I will be able to make a phone call to report a problem. Okay, very nice. Very nice. Excellent. Ingrid, vamos a escuchar a Ingrid. Make a phone call to report a problem. Okay, excellent. Carol, vamos a ver Carol ya con el efecto. Make a phone call to report a problem. Okay, muy bien. René Mauricio. Carlos Wilfredo Carvajal. Make a phone call to report a problem. Ok, muy bien. Tatiana, no sé si ya está activa. No yet. Ok. Pablo, vamos a escuchar a Pablo. Ya con el efecto, Pablo. Will be able to make a phone call to report a problem. Ok, muy bien. Excelente. Wendy. I will be able to make a phone call to report a problem. Muy bien. Lucía Milagro. I will be able to make a phone call to report a problem. Ok. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo le doy ese efecto, mi English cambia. ¿Verdad? Ok, esto no se los había querido decir, ¿verdad? Porque ahorita estábamos empezando a generar esa confianza. Ok, en español nosotros acostumbramos a hablar arrastrado. Es una realidad. Yo no pronuncio bien las palabras. Algunas las hago medio arrastradas. Por ejemplo, la S yo no la utilizo mucho en español. Igual, yo nunca la utilizaba tanto antes. Hoy me acostumbré por el mismo English. Yo antes decía las clases, ¿verdad? Vamos a clases. Así es nosotros la S. Ahora con English, me acostumbré a clases, ¿verdad? Ya a mi entonación cambió. ¿Por qué? Porque en el inglés el sonido S es clave. Students, teachers, ¿verdad? S, ese sonido es clave. El otro sonido es el T. Esos soniditos me hacen sonar un poquito diferente, ¿verdad? Ahora, si yo leo make a phone call to report a problem, yo me doy a entender y me escucho, ¿verdad? La gente dice, ah, sí, le entendí qué es lo que dice. Pero se escucha diferente cuando digo make a phone call to report a problem, ¿verdad? Cuando ya le doy ese efecto, ese brillo a estas palabras, mi entonación cambia y sueno como que si yo aprendí un inglés nativo, ¿verdad?
Ok, así que este tip no se le vaya a olvidar. Ok. Ok, thanks. Ok. Todo lo que leyeron, ¿verdad? Cuando leyeron esta parte se escucharon muy diferente. Se escucharon muy diferente a cómo hemos venido leyendo. Espero que siempre sigamos practicándolo así. Ahora, la barrera va a ser romper esa pena, ¿verdad? De tener que pronunciar correctamente estas palabras, porque a veces, ah, me da pena, es que suena. Hay sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, yo he escuchado a muchos cuando dicen el verbo prepare con ing, prepare, preparing, ¿verdad? Y otros decíamos preparing, ¿verdad? Si decíamos, por ejemplo, reading, decíamos reading, ¿verdad? Porque así lo utilizábamos. Ahora ese in, ese sonido tenemos que hacerlo diferente. Reading, preparing, ¿verdad? Ok, para que nuestro sonido vaya a cambiar. Ok, y aquí tenemos una question, por ejemplo. Tenemos, do you ever call tech support? Repeat, do you ever call tech support? Do you ever call tech support? Ok. ¿Usted de alguna vez ha marcado, ¿verdad? O marca seguido al soporte técnico? Do you ever call to tech support? ¿Ha marcado el soporte técnico? ¿Verdad? Luego tenemos la siguiente. When do you do it? When do you do it? Okay. Vamos ahora a la primera pregunta. Por ejemplo, do you ever call tech support? ¿Me pueden contestar esa pregunta? Por ejemplo, do you ever call tech support? Yes, I ever call tech support. Ok, la pregunta es con ever, ¿verdad? Ever es parte de los frequency adverbs, ¿verdad? ¿Te puedo contestar con many times? Ok, never es el negativo de ever. Ya ahorita, Nelly. Es el negativo de ever. Entonces, cuando yo hago preguntas, utilizo ever, no never, ¿verdad? Significa que acá yo puedo contestar con frequency adverb. ¿Cuáles son algunos de los frequency adverbs? Sometimes. Sometimes. Always. Always. Usually. Hardly ever. Hardly ever. Ok, muy bien. Ok, sí, Nelly, me decía. Nelly. Preguntaba si se puede contestar con many times. Many times. Uh-huh. Yes. Many times. I call to the tech support many times, ¿verdad? También puedo contestar many times. Pero si decimos many times, también podemos decir always, o sea, porque siempre marco, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver. Ahora que ya tienen la idea, vamos a ver. Do you ever call tech support? I call tech support sometimes. Ok, aquí ya este tiempo es simple present, miren, porque ya tenemos el do. Cuando vimos la estructura del frequency adverb, dijimos que en qué parte iba el frequency adverb. Subject. Subject. Frequency. A frequency adverb. Ajá. Y luego el verb, ¿verdad? Yes. Entonces aquí sería I. Si fuera always, por ejemplo, I always. Always call. Y luego todo lo demás, ¿verdad? I always call tech support. Ok, vamos a ver ahora sí. Pues nuevamente, do you ever call tech support? Uh-huh. I always call tech support. Ok, muy bien. I always call tech support. ¿Alguien más? I sometimes call tech support. Ok, muy bien. Excellent. ¿Alguien más? I hardly ever call tech support. Ok, muy bien. I hardly ever call tech support. Muy bien. Uh-huh. ¿Alguien más? I always
call support. Okay, I always call their support. Very nice. Excellent. ¿Alguien más? I often call their support. Okay, I often call their support. Very nice. Excellent. ¿Alguien más? No, okay, perfect. Ahora vamos con la siguiente pregunta. When do you do it? When do you do it? O sea, cuando llama, este do it significa, ¿da? Call to support. Entonces, pero dice, when do you do it? Porque como ya tenemos una pregunta previa, este it me direcciona a eso de llamar al tech support. Ok, ahora sí, when do you do it? When I have a problem. Excellent, when I have a problem. Muy bien, ¿qué más? Mm-hmm. Hello. Eso sería una pregunta como a cualquier tipo de soporte técnico. Sí, aquí la pregunta es que cuando usted llama, ¿verdad? El soporte técnico. Entonces, algunos pueden llamar por diferentes casos. Ajá, entonces, como ahí dependiendo usted su respuesta. Por ejemplo, when I have a problem with my computer, when I have a problem with my system, when I have a problem with my internet, when I have problems with my applications, I don't know, etc. Ahí depende de usted lo que quieran utilizar. Y se puede utilizar un adverbio de frecuencia al principio de la respuesta. Claro. Como always, I call when I have a problem with my internet. Ah, ok, entonces I always call. Ajá. Ajá. When I have problems with my internet. Muy bien. Sí, claro, está correcto. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a esta parte de la conversation. Recordemos, vamos utilizando efecto, ¿verdad? Ok, repeat after me. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. This is Peter from Tech Support. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. Okay, very nice. Excellent. ¿Alguna duda en cuanto a la pronunciation de algunas palabras acá? Resources. Ajá, aquí tiene la S, ¿verdad? Entonces, plural, resources. Resources. Ok, muy bien. ¿Alguna otra? Yes, I'd like. I'd like. Muy bien. El I like es una contracción del I would like. Entonces, I would es lo mismo que decir I'd. Okay, repeat. I would.
I'd. Ok, y acá le dice, miren, me gustaría reportar un problema con mi computadora. Ok, I would like to report a problem with my computer. Ok, very nice. ¿Alguna otra duda en cuanto a la pronunciation? Teacher, pronunciation de it doesn't seem. Ah, it doesn't seem to work. Sim. It doesn't seem to work. Sim. 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 Okay. Okay, ¿alguna otra? No, ¿verdad? Ok, perfect. Ok. Ahora vamos a ver acá. Tenemos, por ejemplo, getting period discussed. Dice, what's the issue with Robert's computer? Y la otra, how does he report the problem? Tenemos esa pequeña discusión, ¿verdad? Ok. Yes. Yes, issue. Issue. Ok, cuando decimos issue, es el inconveniente, ¿verdad? El problema. What is the issue? Repeat, issue. 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 ¿Y por qué no se ocupa problem? Ah, porque también hay muchas formas de decir, puede decir problem. Incluso hay otra que también se utiliza, por ejemplo, esta menú. Trouble. 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 Ajá. Repeat trouble. 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 Yes. Cuando dicen trouble, ¿verdad? Es un problema, un inconveniente, un obstáculo, una dificultad. Lo pueden utilizar de esa manera. Y cuando decimos issue, ¿verdad? Es también un problema, ¿verdad? Alguna cuestión, alguna circunstancia. Ahí depende cómo lo quieran utilizar. Ahí depende el contexto. Usted puede utilizar issue, trouble o problem. Ok. Ok. Very nice. Entonces vamos a trabajar ahorita en dos cosas. Aprovechando. Vamos a trabajar, primero vamos a ir a practicar bien esto, ¿verdad? A practicarlo un ratito, porque necesitamos pronunciation, no se nos olvide que necesitamos pronunciation, de aquí para allá vamos a irle metiendo también a pronunciation. Luego vamos a discutir estas dos questions que tenemos acá. Quiero que las discutamos y que tratemos de generar una conversation así, ¿verdad? Sin escribir nada. Ok, y luego, y aquí vamos a trabajar en esta parte que dice which problems are the most common reasons to call to tech support, ¿verdad? Check which problems are the most common reasons to call tech support. ¿Cuáles son algunos de los más problemas comunes para por los cuales uno llama, ¿verdad? El soporte técnico. Y luego dice, talk to two colleagues and compare your tables. Entonces ahorita vamos a ir a trabajar en tríos, ¿verdad? Y vamos a trabajar ahí para comparar cuáles son, según mi criterio, lo que yo pienso que pueden ser problemas, por los cuales se llaman a tech support. ¿Ok? Y luego vamos a trabajar, por ejemplo, en otro cuadro, pero al regresar. No sé si me explico con lo que vamos a ir a hacer. Puedes repetirlo. Ok, vamos a ir a practicar esto, ¿verdad? Uh-huh. Luego vamos a discutir estas dos preguntas referente a la conversación que está arriba. Luego, yo voy a individualmente elegir cuáles son los problemas por los cuales se pueden llamar a un soporte técnico. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Y después vamos a discutir, ¿verdad?
por qué se llama cada una de esas cosas. O sea que ahorita más que todo es una práctica de speaking. ¿Ok? Ok. Ok. Pero quiero que tratemos en inglés, ¿verdad? Aunque nos cueste, tratemos, no vamos a decir, es que fíjate que nosotros llamamos porque por esto. No, tratemos, ¿verdad? I think we called because internet, because Wi-Fi is not working, ¿verdad? Y estoy utilizando, miren, el present continuous, ¿verdad? Tratemos de generar ese debate, aunque nos cueste, pero en inglés, ¿ok? Okay. Vamos a ver, ahora sí ya está activo Moisés. Ready. Okay, René. Yes, teacher. Okay, vamos a ver, Tatiana. Ah, no, ya no está Tatiana conectada. No, okay. Okay, very nice. Nos vamos a ir de tres entonces. Okay. Vamos a ver, aquí se lo déjenme ordenarlos. Okay, Jani ya está activa también, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, very nice. Okay, perfect. Y entonces ahorita nos vamos. Se van a ir dos grupos de cuatro, okay? Okay, teacher. Okay, perfect. Cualquier inconveniente me lo dejan saber, ¿ok? Puedo estar pendiente.
is reporting. Hola. Robert is reporting. Robert is report. Phone. O call phone sería, ¿verdad? Phone. Phone problem. Report. Sí. Y el otro sería check. Check with checker. Esto es lo que se comió. La otra sería la A, lo del cuadro. Check which program are the most common reason to contact support. To colleagues. To me. In o sea, entonces pongámosle Roberto dos en specific problem. Ajá, sí, exacto. Teacher. Yes. Según nosotros, pues, si es que no hemos traducido mal, no especifica el problema, entonces solo hemos contestado así, por decirlo así, la número uno. En la conversation. Exacto. Ok, exacto. Bueno, el problema es que no le trabaja muy bien la computadora, dice. It doesn't seem to work. Ajá, entonces nosotros respondimos Robert doesn't specific problem. O sea, porque ajá. No sabe. Ok. En realidad él no sabe qué es lo que tiene la máquina, solo sabe que no funciona. Correcto, él sabe que no funciona, ¿verdad? Pero no sabe directamente si es que no. ¿Qué es lo que tienen en sí? Ajá, exacto. Ajá. Ok. Entonces, si dejemos la primera. Sí, ya está la primera. Ok. ¿Qué haría Robert Dawson? Specify the problem. Specify the problem. Specify the problem, ajá. Y en la segunda, teacher, sería por el medio en que lo especificó. Uh-huh, correcto. Ok. Ahí sería llamada por teléfono. Ajá, Robert, ¿qué? Robert report the problem. Por medio de llamada, ¿cómo se llama? For the calling. Report. The problem. Sería voy phone call. O llamar telefónico. Sería Robert report the problem by phone call. Okay.
Robert report the problem by calling. ¿Cómo es? ¿Cómo es? By phone call. O sea, por llamada telefónica. Ok, ok. Pues dice, phone call, okay. Esto. The check with problem are the most common reason. Creería yo que sí. ¿Lo ponemos? Yo digo que sí. Okay. Yo creo que los demás no, ¿verdad? Sí, casi todos los hemos puesto. Answer el papers. Printer ese tampoco. Ese no pido que me llame, que me ayuden. Ah, pues solo esa creo yo. Si gusta, repasemos la conversación. Ajá. Vaya. CPU. Bye. Soy Peter. ¿Cómo vamos acá? Llenando lo de la tablita. La parte de los problems. Yes. Ya después van a discutir, ¿verdad? ¿Por qué piensan cada quien que ese problema será, etcétera? Uh-huh. Sería new software a virus. Virus. Virus, virus. Sabe. Si se sabe qué inventar la pronunciación, la cosa es no decirlo en español. Y no decirlo. Eso me llega, eso me llega, esa es la actitud. Virus. Ajá. Ah, bueno. Por eso cuando estaba en el virus. Tiempo del coronavirus, decían los americanos decían coronavirus. Coronavirus, una vida loca. Ajá. Ok. Virus. Virus. El virus. ¿Qué más? No internet, access. ¿Cómo es access? Uh-huh. Access. No internet access. Ahí va el
For example, in my work, usually I have a problem with new software. Mm-hmm. This is the SAP. New software. Paper stuck in printer too. Papel atascado. The secretary. Uh-huh. Mm-hmm. Always call. Always is call to touch support. Yeah. For the paper stuck in printer. And frozen screen too. Pantalla congelada. For example, in my world, new software, no internet access. ¿Cómo dijo? ¿Virus? Mm-hmm. ¿Virus? ¿Virus? Only. Only. ¿En Carlos? Ajá. La S cuesta como ajá. La pronunciación. Terminarla. Ok. Otra vez practicamos. Ok. Good morning. Empezó, si gustan. Dale, Pablo. Ahí están ustedes. Mm-hmm. Right, ok. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Aurora. I am calling from the Human Resource Department. I need to report a problem with my computer. What is Aurora? I seem to work. I seem let my yes, yes, you some question. Okay, hoy tú, Roxana, iniciando. Peter. Yes. Good morning. This is Peter for the Tech Super Hong the Kong. I help you. ¿Vas tú, Pablo? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. I said, let me ask you some question. Okay, so. So, inicia, Pablo. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Excellent, Robert. Hi, Peter. This is... Y así con otro varios compañeros, porque habíamos varios del módulo pasado. Ajá. Ajá. Fini, teacher. Que... Ok, ¿ya terminaron? Yes, teacher. Yes. Ok, muy bien. Llevamos a la principal. Ok. Ah, pues ahí te mando audio cuando termine la clase y te cuento. No, está bueno. No, es igual, yo no salí tan mal, pero igual no como esperaba. No. Pero yo sí sentí que salía así, salí.
Okay, do you all finish, verdad? Yes, teacher. Finish. Okay. Me gustó que la mayoría de grupos que llegué estaban discutiendo, ¿verdad? Y si no estaban discutiendo, estaban practicando la conversation, pero estaban en ese momento de practice. Muy bien. Esa parte es la que vamos a empezar a aplicar ahorita en esta última semana. Theory, practice, ¿verdad? Van a tener ya más tiempo ustedes para practicar. En el próximo módulo que viene ya vamos a implementar un poco más eso. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos más vocabulario, ya tenemos un par de tiempos para poder generar lo que es conversations, ¿verdad? Para poder hablar sobre algunas cosas. Entonces vamos a ir aumentando un poco la intensidad porque la idea es que también ya empecemos a producir, ¿verdad? El English. Ya empecemos a generarla. Y siempre recordemos intonation, ¿verdad? La entonación. Ok. Vamos a ver acá. Decía, what is the issue with Robert's computer? Vamos a ver, ¿qué discutieron ustedes allá? What is the issue with the Robert computer? It doesn't seem to work. Okay, it doesn't seem to work. Muy bien. It doesn't seem to work. Very nice. Vamos con la siguiente parte. How does he report the problem? He calls tech support. He calls tech support. Very nice. Excellent. Okay, vamos a ver acá. Acá tenemos un vocabulario. ¿Cuáles fueron algunas de las que ustedes seleccionaron como problems por el cual uno puede llamar al tech support? New software. Okay. New software. Repeat. New software. Okay. Software. New software. Hay que poner el feeling. New software. New software. Okay, muy bien. Excellent. ¿Cuál otro seleccionaron ustedes? Frozen screen. Repeat. Frozen screen. Okay, ¿se recuerdan que la vez pasada les dije que esta S se pronuncia screen, ¿verdad? Ok, no screen. Entonces, cuando tenemos palabras juntas, frozen screen. De la N de una vez paso a la S. Miren, frozen screen. Frozen screen. Ok, muy bien. Suenan diferentes, ¿verdad? Si yo digo frozen screen, no se escucha lo mismo a que diga frozen screen. ¿Verdad que se escucha diferente? Yes. Okay, entonces repeat one more time. Frozen screen. Frozen screen. Okay, very nice. ¿Qué otra pusieron ustedes? A virus. Okay, a virus. Muy bien. A virus. Okay, muy bien. Decían también no internet access. No internet access. Okay, muy bien. ¿Qué otra podía ser? Deleted files. Okay, vamos a ver qué otra tenía. Funny noise in the CPU. Repeat. Funny noise in the CPU. CPU. Okay, ¿verdad? Y dice un ruido extraño, ¿verdad? En el CPU, ¿verdad? O sea, la traducción, el funny noise. O sea, un ruido divertido significa algo que no es común, ¿verdad? Funny noise in the CPU. Ok, muy bien. ¿Qué otra pueden? Um,
Paper stock. Paper stock in printer. Okay, paper stock in printer. Paper stock in printer. Lo mismo, ¿verdad? De la R me paso a la S. Paper stock in printer. Paper stock printer. Okay, paper stock in printer. Muy bien. Okay, y luego tenemos la siguiente. USB ports out of order. USB ports out of order. Out of order. Ok, muy bien. Vamos a ver, repetir una vez más. Vamos a ver. New software. New software. No internet access. No internet access. A virus. Deleted files. Paper stock in printer. USB ports out of order. USB ports out of order. Funny noise in the CPU. Frozen screen. Okay, very nice, perfect. Vamos acá a pasar a, ya les robé un par de minutos, miren, pero son parte del conocimiento. Ok, vamos a hacer una solution. Your name, please tell me present, ok? Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok, Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. ¿Verdad que ya ratos sí estaba conectada, Daisy? Sí, ahí puso un mensaje que lo sacó del sistema o algo así. Ah, ok, muy bien. Es que sí, ahorita vi... She has problem with energy. Ah, she has problem with energy. Very nice, excellent, Nelly. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Good. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Very good. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok, very nice. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Very nice. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Y Daniela Gutiérrez. Present, teacher. Ok. Very nice. Students, Nelly se queda conmigo después de... Y que los demás se retiren. Okay. Good night, teacher. Okay, good night, students. Right. See you tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Okay, Nelly. Ya usted sabe que este espacio es para que pueda reportar lo que es algo en lo cual usted tenga duda referente a lo que hemos visto, ¿verdad? Alguna parte del tema o algo que usted quiera especificar un poco más. Bueno,
Solamente lo que le consultaba, que me ponía un poquito en duda con usar el having y el have, o cuando usar el simple present, cómo se combina el simple present y simple continuous. ¿Cuándo utilizar el have to, verdad, o el having? Cuando es un solo párrafo, como se pueden combinar, ¿verdad? Los dos tipos de tiempo, el present y el continuo. Y cualquier otro tiempo. Ajá. Entonces, ahí me cuesta un poquito como identificar bien dónde. Ok, siempre que usted hable sobre una obligación de hacer algo, tenemos que utilizar el have to, ¿verdad? Porque es una obligación, algo que tengo que hacer. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de algo que no es que tengo, sino que vamos a hacer porque tenemos planeado un viaje, tenemos planeado una actividad o algo, no es algo tengo, sino que es algo que está programado, ¿verdad? Entonces yo utilizo el having, lo puedo utilizar de esa manera. I'm having a test next week, ¿verdad? Vamos a tener un examen la próxima semana. Estamos teniendo un examen la próxima semana. Ok. Pero cuando digo have to, es algo que es una obligación que yo tengo que hacer. Entonces ahí ya no puedo decir having, porque le quitaría la obligación que tiene cuando usted dice have to. Desde el momento que usted dice have to, suena una obligación fuerte. Ajá, pero si dice having, ya no es una obligación fuerte, ¿verdad? O igual manera, si usted quiere decir I don't have to, ¿verdad? Cuando usted dice que yo no tengo que, o sea, está diciendo que algo usted no tiene por qué hacerlo. Entonces utilice el don't have to. Ok. Ajá, entonces de esas maneras, igual el need to, ¿verdad? De la misma manera. ¿Y con todos los demás así verbos, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, pero habían cuando se mezclaban diferentes tiempos, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo tal cosa y luego se metía el simple present y así. Sí, sí, por ejemplo, digamos que yo hago una expresión ahorita. I am reading a book for grammar, por ejemplo. I'm reading a book about grammar because the next week I have to do an exam. Yo tengo que hacer un examen. Mm-hmm. O sea, suena una obligación, ¿verdad? Ok, ahora, ¿verdad? Si yo digo, because next week I'm having a test, ¿verdad? Porque la otra semana tenemos una evaluación, ¿verdad? Significa que en este caso puede ser que no les hayan dado exactamente una fecha, solo les han dicho la próxima semana hay evaluación, pero no les han dado una fecha exacta. Pero cuando usted dice have to, es porque usted ya tiene una fecha exacta, ¿verdad? Y la hora en la que tiene que hacer ese test. Entonces, have to. Porque muchas veces decimos, next week we're going to have exam. Pero de repente puede cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos ajustó el tiempo, lo vamos a hacer la próxima semana, etc. Uh-huh. Ajá. Ok. No sé si hay algo, otra duda, o estamos claritos como el chocolate. Estoy buscando aquí un párrafo donde se combinaban así los dos tiempos, pero no lo encuentro. Oh, no. En el material. Vamos a ver, yo le voy a decir en cuál era, porque yo también. Creo que está acá. Aquí está. Está en la página 31. Ok. Cuando utilizamos el ING form, estamos hablando para algo que puede ser
llevándose a cabo en este momento o por cosas que son temporales. Cuando yo utilizo el simple present son por cosas que son rutinarias que yo estoy preguntando, algo que es normal que se lleve a cabo siempre. ¿Y si lo que yo estoy haciendo ahorita lo hago como rutina también? Ah, entonces ahí, bueno, pero como todo va a depender, ¿verdad? De la conversation. Si le preguntan a usted con ING, pero usted dice que es algo que tiene hace rutina, entonces directamente, aunque le hayan preguntado en ING, usted contesta, yes, I am, por ejemplo, pero luego da la respuesta con el simple present para confirmar que es algo que es rutinario por parte suya. Okay. No. Creo que estamos bien, ¿verdad? Sí, creo que solo eso. Ok. Very nice. Entonces, nos vemos tomorrow. Okay. Okay, good night. Good night.